concentrado te veo, cielo. Pensando en mí. Lárgate, estoy trabajando en mi equipamiento. Espero que no estés pensando en... Esa zorra de la doctora. ¿En quién? ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué? Me refiero a la vulgar y grosera puta de Petrov. ¿A la doctora Filatova? Me da igual cómo se llame. Que no se le ocurra acercarse a ti si sabe lo que le conviene. A Filatova la juzgarán y condenarán por cooperación necesaria con traidores a la madre patria. Sabía que era una delincuente, cariño. ¿Latamos?
será divertido, te lo prometo. Cállate, oveja eléctrica. ¿Qué me has dicho, guapetón? Que te vayas a tomar por culo, me has oído bien. Oye, Charlie, ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida? Con código y esa... Oh, que de ser así, cualquiera que piratease el código podría abrir las cerraduras sin autorización. Ya, pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar. Es decir, prácticamente cualquiera. ¿De caralata? Charles, ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de Sechen? Los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma. Tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho. ¿La gamma? ¿Qué pasa con los de la beta? ¿Son los conectores falsos de los que me hablaste? Efectivamente, los conectores falsos llevan la letra beta. Pero los conectores beta eran auténticos en un principio. No entiendo. Los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta. Solo había dos, y el doctor Sechenov los diseñó con forma de anillo. ¿Qué fue de ellos? Una vez efectuados todos los experimentos necesarios, el doctor Sechenov eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales. Los gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos. Uno para cada miembro de su equipo. ¿Entonces solo hay 7 conectores gamma? ¿Los de Pavlov, Karaliov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filimonenko e Itzelomey? Así es.
Servicio de la instalación, Mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí fuera, ¿no? Nunca había visto robots como esos. ¡Tas! Este robot es muy peligroso en el cuerpo a cuerpo. ¡Anda! Por eso me estaba dando la del pulpo. ¡Reza a tu dios de hojalata! Charles, nunca he visto al doctor Sechenov con una pulsera. ¿Su conector alfa es distinto? Vaya que sí. Es un dispositivo único, cuya forma y ubicación es uno de los secretos mejor guardados del doctor Sechenov. Entonces el conector alfa estará muy bien protegido. ¿Quién lo vigila, Argentum? Confiar el conector a humanos sería muy arriesgado. Lo custodian las guardaespaldas del doctor Sechenov. ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles y elegantes? ¡Ay, abre ya! ¡Se nos acaba el tiempo! Y ahí va la pierna. Hazlo de la autorreparación. Buena tecnología. Nuevo análisis. Módulo. Extremidad. Brazo derecho. Encontrado. Ubicación. Planta de Babilov. Transmisión interrumpida. Información incompleta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que
no puedo ayudarte. ¿Hay alguna clase de interferencia en esta planta? Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas o la presencia de un objeto grande y oblongo. ¿Un objeto grande y oblongo? Qué raro. Onda, si aquí hay un chisme grande del carajo. Y un montón de hijoputillas. ¿Qué te parece, Caralata? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué es esto? ¿Un juego para críos? Es una clave de rompecabezas. Mola. ¿Para qué sirve? Creo que activa alguna clase de proceso.
¡Hostia puta, Charles! ¿Ese es el proceso que he activado? ¡Corre! ¿A dónde? ¡Oye, oye! ¿Pero qué coño haces, joder? Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata. Ha estado cerca. Mira, lo que sea. Tengo el brazo. Parece el derecho. Vamos a buscar el resto. Puto tío de hojalata. Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo. El doctor Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Collective. ¿El jefe quería igualdad total pero cambió de opinión por las tramas de Molotov? Tal vez, camarada Mayo.